Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy la historia que llevan adentro pueblo y voz. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, tranquilo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión, de escalar un solo amor. Vamos, Talleres corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Feliz Día del Padre para todos los albirrojos de corazón que nos están sintonizando en esta noche de domingo, cuando han pasado por lo menos los primeros 60 segundos de la hora 20 y nosotros estamos por el aire de Estación 1550 para compartir juntos una nueva noche con Talleres, locura y pasión en esta jornada de 15 de junio, digo, de alguna manera, día, me parece que tengo mal en el calendario, ¿no? Estamos en 17, pero bueno, hay algún problemita acá en el reloj que hay que corregir, evidentemente, en plena etapa mundial, donde ha empezado la Copa del Mundo en Rusia, y nosotros nos dedicamos a hablar de lo que más nos importa, en realidad, sacándonos la camiseta de la selección argentina, que ya tenemos puestas todos en este país, lo que queremos que al seleccionado le vaya bien, nos vamos a dedicar en el espacio, en esta hora, a hablar de Talleres, de las novedades del albirrojo, con un invitado especial que teníamos ganas de tener en esta mesa hace rato, de poder charlar, de poder, de alguna manera, conocer conceptos, de hablar de lo que se viene, porque no también, que es lo importante, tal vez lo que se empieza a proyectar de cara a la temporada 18-19 de la Primera B Metropolitana, que estará en marcha seguramente una vez que saltemos esta etapa de la Copa del Mundo, de lo que ocurre en otro continente, de lo que se vive en el mundo AFA también, en torno a la selección y de lo que aquí, con los pies más sobre la tierra, aquellos que inteligentemente empiezan a trabajar y a tratar de pulir y perfeccionar con vistas a lo que será el arranque del campeonato de la Primera B Metropolitana. Voy a saludar a cada uno de los componentes de este equipo periodístico. Le digo, estamos en vivo del predio muy bonito, del predio del Club Atlético Talleres, en el corazón de Remedios de Escalada, en esta, por lo menos, posición tan vinculada con los ferroviarios, con el corazón mismo de la ciudad. Estamos a pasitos de la estación de escalada nada más, Barragán 4400, el predio del CAT, el predio del Club Atlético Talleres, el agradecimiento por este mes que hemos compartido aquí para todos aquellos que de alguna manera hacen a la organización de este predio que está
concesionado y muy bien, por cierto, con canchas funcionando, de césped sintético, 4 de fútbol, las 3 de tenis y todo el movimiento desde lo social que tiene este lugar en plena etapa de desarrollo, en un lugar neurálgico también, como le decía, para la ciudad de Remedio Escalada, y lo bueno que es que Talleres tenga presencia aquí, en un predio que está concesionado, insisto con esto, pero que esté bien claro que la marca Talleres está presente para que todos los habitantes de la ciudad puedan disfrutar de la práctica deportiva, de un Talleres que con más de 112 años sigue tan vigente en la ciudad y, por qué no, teniendo una zona de influencia también vinculada con el alrededor. Saludo a Tomás Núñez, el primero de estos componentes. Estamos por AM1550, por internet somos frecuenciaalbirroja.com, somos www.am1550.com.ar, y lo voy a compartir este momento junto a Tomás Núñez. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Resusta? Buenas noches a usted, también a toda la audiencia. Primero que nada, saludar respetuosamente a todos los padres en su día, especial más que nada al mío, que me inculcó también esta pasión por Talleres, y no me quiero olvidar tampoco a mi abuelo, Coco, que debe estar del otro lado escuchando, que también me llevó en esos años de 2007-2008, la temporada 2007-2008, por primera vez a la cancha de Talleres, y que también en gran medida me permite estar hoy aquí. Seguro, por estas razones hay público hoy aquí, algunos se han animado, a pesar de ser el Día del Padre, se han animado a estar presentes para compartir un rato el programa, y creo que si hay algo que nos distingue a muchos de los hinchas de Talleres es esto de la transmisión de sangre, ¿no? De, en realidad, de una manera simbólica, representado como tal. Pero esto de la herencia, del contagio, es el caso mío, ¿eh? Y siempre voy a estar agradecido a eso, de haberme inculcado este amor por Talleres. Así que, más que nunca, el Día del Padre, llevo al saludo de este equipo periodístico con esa rúbrica para aquellos que de verdad transmitieron la pasión de Talleres como manda. ¿Cómo le va, Lucas Morales? ¿Cómo anda? Bienvenido a esta mesa. ¿Qué tal, Resusta? Buenas noches a todos los oyentes. También me adhiero con Tomás Núñez para mandar un saludo a todos los padres en general y a los padres albirrojos especialmente. Sí, un Talleres que tuvo una semana bastante movida con respecto a información, con algunas bajas y algunas confirmaciones también respecto a las renovaciones. En un ratito quiero hacer una mención especial. Le quiero agradecer al técnico de Talleres, a Daniel Vicentín, por haberse acercado en esta mesa. Vamos a aprovechar ya tempranamente para saludarlo, porque es el otro integrante de la mesa que estamos compartiendo en el predio del CLAT, para, de alguna manera, como decía, conocer las novedades de este Talleres que se viene preparando, ya haciendo el cierre, el balance, terminando lo que fue en el papelerío la etapa anterior y preparándose para lo que debe afrontar el campeonato. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por haberte acercado a charlar en este domingo con nosotros, Día del Padre, que no es fácil. No, gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Un gusto, como siempre. Y bueno, hacerme parte de los saludos que dieron ustedes, principalmente, como dijo acá Tomás, a mi viejo que está del otro lado de la radio escuchando, así que gracias, viejo, por todo lo que me diste, y bueno, gracias a todos los padres por llevar también a sus hijos, principalmente toda la gente que uno conoce, ¿no? Que son los que sufren, ¿no?, del otro lado, los padres, los hijos, los que son... La familia, claro. La familia sufre, la verdad es así, uno quizás no se da cuenta, no tiene tanta conciencia de eso, pero bueno, cuando uno los ve en la cancha o los ve en pospartido, o antes de un partido, una previa, se da cuenta que la familia sufre y sufre mucho, ¿no? Se indignan con lo que dicen del hijo, celebran de los momentos lindos. Yo creo que te vas acostumbrando. Cuando en la época de jugador, el viejo iba a la cancha y yo le decía, bueno, sentate allá, digan lo que digan, es normal. Pero bueno, es así, es parte del fútbol, es parte del folclore, es saber tomarlo, es saber llevarlo, enseñar a la familia que eso va a pasar. Por lo menos en este país el fútbol tiene eso, genera esa pasión, y bueno, me parece que se dan todas las canchas de fútbol argentino, ¿no? ¿Cuál es el rol del padre, principalmente en la etapa de jugador, y el total de la familia en la época de técnico? A la salida de un partido, después de un entrenamiento, ¿cuál es el rol que cumple en ese momento difícil cuando te toca perder y contento cuando te deja ganar? ¿Cuál es el rol y las diferencias que hay en cada caso? El rol del padre, bueno, yo a mi viejo le debo todo. A mi viejo me inculcó valores, no me hizo faltar nada, un tipo laburante que se levantó siempre a las 3 de la mañana y volvió a las 8 de la noche. Me inculcó eso, me inculcó el laburo, el no bajar los brazos, el seguir adelante. Y hoy, en base a lo que me preguntás vos de la familia acompaña siempre. Cuando llegás y no tenés ganas de ver a nadie o no hablar con nadie, creo que te hacen la gamba de comer en silencio, de bancarte en la derrota y bueno, y estar con vos en el triunfo, ¿no? Me parece que eso es lo lindo de la familia, llegar a tu casa y encontrar ese apoyo, ¿no? Me quedo con algo que dijiste recién que tiene que ver con un valor, esto del sacrificio. ¿Es algo que le pedís a un equipo tuyo, el sacrificio como característica esencial para desarrollar un partido? Y mira, cuando yo agarré Talleres, venía de un proceso muy lindo que para mí fue el del Polaco Aldirico, que dejó una imagen y una forma de jugar.
y bueno, yo le decía que como en ese momento cuando agarré el plantel, le decía que era lindo ver un equipo que plasmaba la idea del entrenador. Y bueno, eso se da a correr de los partidos, sí, por supuesto. Me parece que la forma de ser de uno es la que ve en la cancha después. Uno se siente reflejado con su equipo, le pide sacrificio, le pide humildad. Me parece que eso siempre se ve en talleres, ¿no? Uno después podrá juzgar si juega bien, si juega mal. Para gustos hay muchos, pero nunca van a decir que el equipo no deja todo dentro de la cancha y se sacrifica en cada entrenamiento. Así que me parece que eso es la bajada de línea que le da todo este cuerpo técnico. O sea que arrancábamos el domingo pasado preguntándole al presidente Alejandro Freje, que estuvo en esta mesa, el domingo pasado no, el otro, si había continuidad para Daniel Vicentí, para lo que lo confirmara, porque no había una comunicación oficial como tal. Y expresaba que tenés un contrato firmado hasta el 31 de agosto, que se va a renovar, y de alguna manera eso despejaba cualquier duda sobre tu continuidad en talleres. Afirmaba, de hecho, que ibas a seguir en el cargo. Te pregunto, ¿estuvo en tu órbita de pensamiento siempre la idea de seguir en talleres, o pensaste en algún momento pararte, mirar y por ahí buscar otra opción, otra posibilidad, ¿no? Como al cierre de un campeonato bien puede hacer un cuerpo técnico, tal vez. Mirá, soy hombre que le gusta mucho afincarse en un lugar. Me parece que si uno está cómodo, uno quiere mucho al club, no tiene sentido buscar otra cosa. Uno sueña con conseguir otro objetivo. Me parece que vamos pasito a pasito. Cada campeonato te dejó algo. El primer año era, para mí, principalmente, la experiencia de primera vez ser cabeza de grupo. Y tenía un objetivo claro, que era salvar la categoría, y me parece que lo hicimos con creces. Un equipo que venía quizás golpeado y terminó jugando muy bien al fútbol, por lo menos lo que mi visión. El segundo grupo que uno ya conformó, tenía ya otro objetivo, tratar de mantener la categoría, pero estar un poquitito más arriba, también se consiguió. Entramos en un reducido 4 fechas antes, llegamos hasta el tercero en la tabla de posiciones. Con los bajones que puede tener cualquier equipo, los tuvieron todos. A nosotros nos agarró quizás por un tema de lesiones, teníamos un plantel corto, que lo sabíamos. Pero bueno, me parece que hoy uno sueña un poquito más. Si uno se estanca o uno no tiene ambición de crecer, no sirve. Así que yo, me parece que lo que a mí me gustaría es dejar a Talleres en otra categoría, hacerlo ascender. Y bueno, para mí sería lo más lindo, ese es el sueño que uno tiene. Te tocó recién mencionar al ex entrenador de Talleres, a Cristian Alirico. ¿Qué diferencias futbolísticas encontrás entre el equipo que dirigía el hoy técnico de la UAB Urquiza y el equipo que te gustaría y te gusta plantar a vos en el terreno de juego? Mirá, lo que tiene Cristian, que cada equipo que agarra lo hace jugar muy bien al fútbol. Y me parece que eso es lo que uno busca también como entrenador. Uno, cuando lo nombra, se saca el sombrero. Es un tipo del que yo aprendí mucho, viéndolo desde afuera, porque a Talleres lo seguí mucho tiempo. Me parece que ese fue un poquito el secreto, cuando uno agarró el grupo, llevarlo casi por el mismo camino que había dejado él. Él no lo pudo terminar en ese campeonato, bueno, lo continuamos nosotros. Me parece que los jugadores estuvieron a gusto en ese campeonato para poder terminarlo. La forma de laburar quizás es similar, proponer siempre la pelota al piso, buscar movimientos predeterminados, después cada uno con su librito, pero bueno, me parece que esa es la idea. Uno sí se siente reflejado con su juego, y me parece que hizo lo que hizo. Fíjate, llegó a una final de reducido, que es importantísimo para un equipo como la UAB, que nunca había llegado. Para vos como técnico, de todos modos, fueron dos etapas distintas, porque la primera, tomás la herencia de un equipo que venía de la salida de Aldirico y después de la salida del Negro Rodríguez, con muchos resultados negativos, sin meternos en lo que fue el trabajo de ambos entrenadores. Después vino el barajar y dar de nuevo, ya armar el Vicentín que quería más o menos darle forma a su equipo y pensar un taller a la medida de Vicentín. En ese segundo equipo, ¿qué encontraste de aquello que pensabas en la previa que tenía que tener tu equipo? ¿Qué pudo darse? ¿Qué pudo plasmarse? El equipo tuvo el funcionamiento necesario. Creo que el equipo funcionó. Ya te digo, hasta el momento que quedamos medio rengo, ¿viste? Creamos muchísimas situaciones de gol, quizás más que el torneo anterior, pero quizás no fuimos tan efectivos como en el otro. Vos pensás que Dani Vega nos hizo casi 20 goles, y eso, cuando uno tiene un goleador en un equipo, suma muchísimo. Este año quizás los goles que hizo Dani lo pudimos hacer entre 4 jugadores. Eso da con creces o a la marca que fallamos ahí, en el último toquecito, en la estocada final. Hemos quizás perdido varios puntos con partidos que en los primeros 45 pudiste haber estado 2 goles arriba. Se me cruzan por la cabeza San Miguel, se me cruza por la cabeza Almirante Brown, tiro en el palo, y después, viste, no entra, y como es fútbol, la larga te terminan haciendo a vos y terminas perdiendo un partido. Si me decís, para mí el equipo tuvo funcionamiento, fue un equipo o un grupo conformado de muy buena gente que dejó todo en el día a día, que transpiró la camiseta y quiso al club y lo quiere. Así que me parece que lo único que nos faltó un poquito, tener un poquito más de efectividad a la hora de definir. Está
Estamos charlando con el técnico de Talleres, con Daniel Vicentín. Estamos en vivo desde el predio del Club Atlético Talleres, en la calle Barragán, al 4400, compartiendo en esta jornada el programa en vivo también con algunos oyentes. Te escuchaba recién de lo que se desprendían de tus palabras, Daniel, algunas cuestiones que tienen que ver con la autocrítica, con esas que vienen de lo que uno revisa del trabajo, que lo habrás hecho con tu cuerpo técnico, seguramente con Pablo Urcade, que es una parte, o se lo ve afuera, por lo menos como una parte muy importante de tu laburo en el día a día y en el partido también. Y digo, de esas cuestiones que tienen que ver con la autocrítica, ¿qué podés hoy concluir ya con el cierre de la temporada y con lo que has visto de lo que fue ese Talleres que pasó? Quizá la autocrítica pasa por el tema de las lesiones. No haber estado quizás más encima de las recuperaciones, me parece que eso es la parte que a mí me dolió. Tuvimos dos lesiones que se podían haber recuperado antes, me parece, por el timing o por el tiempo normal de una lesión y no se pudo. Eso me parece que es un aprendizaje para futuro. ¿En eso fallaron ustedes? Por los jugadores. Sí, nosotros siempre sos cabeza de grupo, sí. Y la culpa es tuya, o sea, olvídate, si otro es responsable, vos sos el responsable. Entonces nosotros de esa aprendimos, y lo primero que hicimos fuimos buscar otro profe que se especializa en testeos, en control o prevención de lesiones. O sea que este año vamos a sumar otro profe que se va a abocar a esa parte. Esa es la principal autocrítica que uno tiene. Que es el Leonardo Martínez, sí. Entre paréntesis. Tal cual. Que trabajó mucho tiempo con Medina Bello, por Exactamente. Ejemplo. Exactamente. Entonces, se aboca a eso, es especialista en eso, y ya lo veíamos faltando 15, 20 días, ya lo teníamos hablado, y si nosotros teníamos continuidad lo íbamos a traer, porque para mí influyó muchísimo el tema de lesiones y el no haber podido recambiar algunas piezas, me parece que fue la clave para no haber sumado un poco más, ¿no? Durante el proceso, durante el campeonato, te tocó sumar como preparador físico también a Daniel Nicero. ¿Crees que eso afectó en parte al equipo, ir mutando el cuerpo técnico con la llegada del nuevo profe a mitad de campeonato? No, creo que Dani le otorgó credibilidad. Los jugadores creyeron en él, el equipo evolucionó muchísimo de lo físico. Esto no te quiere decir que con el otro profe laburaran mal, sino que se encontraron a gusto, que hicieron todo lo que el profe le dijo. Me parece que al contrario, fue un cambio que a los jugadores creo que les sirvió. La potenció forma, sería yo mi creo reflexión. Que sí, creo que las formas, a veces son las formas de ser de una persona o la otra, le pudo entrar más al grupo, me parece, le sacó hasta la última gota, y bueno, eso es importantísimo. Pensá que en mi carrera deportiva tuve muchos años desde ese lugar, y me parece que la función del profe es siempre tener al grupo bien, unido, y me parece que lo consiguió con creces, así que bueno, uno agradecido al cuerpo técnico, ¿no? Por supuesto, y a Dani también, ¿no? ¿Eso lo delegás en el preparador físico, todo lo que tiene que ver con el estado físico del equipo, o como profe que sos, tomás decisiones, tenés injerencia en el trabajo de quien te acompaña? Eso está claro, que los trabajos, ellos que vienen habitué, vos también, en los días de semana los trabajos son específicos y tienen correlación, o sea, hay una parte que vos la ves y es táctica, o vos la ves y es técnico-táctica, y a su vez es física, porque está programado en la semana que tenga un determinado nivel o determinada carga, y eso está todo estipulado, o sea que me parece que la parte física es exclusiva de él, pero bueno, como se relacionan los trabajos, me parece que siempre lo ponemos en carpeta y lo decidimos entre todos. Por supuesto que él es el responsable de la parte física, ¿no? Durante la semana se te vio trabajar mucho la pelota parada, es un punto que hiciste demasiado énfasis, mucho énfasis. Pero quizás en los partidos no le pudieron sacar el rédito que le podían haber sacado a una función tan importante. ¿Crees que esto es alguna falencia o fue cuestión de suerte simplemente? No, ganaste partidos de pelota parada. Le ganaste a Atlanta acá, le ganaste a Estudiantes de Buenos Aires. Almirante Brown de local también, si no me equivoco. Almirante Brown de local, gol de Termín. Tristán Suárez, un lateral trabajado que patea a Gaona y empuja a Viturro de rebote. Los que se me vienen a la mente, ya te digo que hay fácil... de Baglivo, hay fácil 8 goles de pelota parada y trabajadas. Y bueno, me parece que el porcentaje lo podés poner o te puede llegar a servir los puntos que cosechaste con esos goles. Y verdaderamente fueron positivos. Fíjate los rivales que nos estuvimos nombrando, casi siempre ganaste el partido. Así que verdaderamente te dieron para sumar por lo menos 24 puntos. En 8 pelota parada te dieron 24 puntos, que es casi el 50% de los puntos que hiciste. Si tomás esa relación... Lleva los números en la cabeza.
Bien, igualmente digo, de las decisiones, y para cerrar en este bloque por lo menos, de las tácticas debe haber, de las que el cuerpo técnico asume como errores. Y esas las hablan en la intimidad, las hablan con el grupo también. ¿Hay algunas que son muy de ustedes, hay algunas que son compartidas? Mirá, desde lo táctico hay partidos que hemos perdido. Sí. Y hoy por hoy, si vos me preguntás cómo lo pararías, te diría que lo paro igual. El próximo, el del que viene. No. El equipo que pasó. Enfrenté a tal equipo, vamos a suponer, X. Lo miré, lo paramos, 4-4-2, ponelo, listo. Pasaron 3 meses, me volvés a mostrar ese partido porque lo hemos hecho. ¿Cómo lo trabajás? Y lo trabajás igual. Entonces muchas veces podés perder o podés ganar. Pero lo hacemos convencido porque en el momento que lo hacemos es la mejor opción. No es al azar, no es al libre albedrío. Verdaderamente es algo que está trabajado, que está resuelto, mirando todas las hipótesis y todas las posibilidades que y muy focalizado en el rival, por lo que entiendo. Olvídate, nosotros lo que buscamos en el rival es su punto débil. Siempre intentamos vulnerar al rival mediante la tenencia de la pelota y siempre buscando quizás la grieta del rival. Hay goles que hemos conseguido, que hemos hecho, recuperando la pelota en determinados sectores y produciendo un cambio de frente o determinados movimientos que estaban completamente trabajados. La otra vez un allegado me decía, vos tenés que agarrar y agarrar todos los videitos de la semana, porque la semana es una imagen del partido que vas a jugar. Y poner los goles que hacés con los laburos y es una locura. Sí, verdaderamente sí, muchísimos goles trabajados que vos decís, che, fue de casualidad. No, llegaron porque el equipo recuperó un determinado lugar y vulneró en el lugar donde podía vulnerar. Se había ensayado eso. Se había ensayado. Si recordás, el primer partido de nosotros fue mío como... Con Riestra, de local, gol de Enzo Baglio, si no me equivoco. Acordate cómo fue. A los 5 minutos, gol de pelota parada. Sí. Y, o sea, siempre hay una carie. Lo habían laburado mucho ese partido, ¿no? Una situación de emergencia que tomaba el cuerpo técnico, la dirección técnica. Vos pensás que era tu primer partido. Claro. Y no sabías si era tu único partido. Nosotros dependíamos de los directivos y del resultado. Ese fue el pasaporte a tu continuidad en Talleres también. Sí, la verdad que por eso uno lo mira así. Donde vos me preguntás, fue un partido con una pelota parada, muy bien trabajada, una cortina hermosa de Vanega y un giro de Baglivo, después un centro de Vega que a uno le queda sellado. Y si ya te digo, si ves los videos de la semana y cómo se laburó, me parece que eso es la forma de laburarlo. Estamos charlando con el técnico, con Daniel Vicentín, estamos por Estación 1550, con la operación técnica de Lucas Rocha, a través del aire de AM1550, de los barrios del sur de Capital Federal, nos puede tomar del norte, del oeste, del Gran Buenos Aires, de la zona norte del Gran Buenos Aires también, del sur del conurbano. Quería hacer mención, vamos a abrir la vía de comunicación, a darle el espacio en un ratito al oyente para que si con respeto quiere hacer alguna pregunta, Daniel acepta, pueda responder. Damos a conocer la vía de comunicación y quiero hacer mención a un hecho por lo menos que tiene que ver con lo que el domingo pasado contábamos también a través de este programa, Adel. El 1564-91-8353, 1564-91-8353. La dedicatoria en este domingo del Día del Padre, especialmente para Osvaldo Colelia, para la memoria de Osvaldo Colelia y para la de su familia. Hay algunos presentes aquí, Daniel Curti, el amigo José de San Cristóbal, del mismo Osvaldo, que seguramente quieren dispensar alguna palabrita y los invito para que lo hagan en este momento, porque nos sorprendía el domingo al aire y a confesión de parte, yo no sabía lo que había sucedido con Osvaldo hasta ya entrada a las 8:40, cuando leímos algún mensaje de Juan Carlos Vilota, el hombre de Talleres 2.0, que nos avisaba además de la partida de don Osvaldo, que había estado 15 días antes, una noche de domingo sentado, muy parecido a este programa, presenciando. Y realmente, por lo menos desde mi posición, es la de halagar y honrar la memoria de don Osvaldo, que algunos, en una ceremonia muy íntima, tuvimos la oportunidad de despedirlo el martes en el cementerio de la Chacarita. Daniel Curti, cortito, quiere también decir lo suyo, porque fue un personaje muy emblemático de esta historia de Talleres de estos 112 años. 86 pirulos, de aquellos que con esa cantidad de años vivió de punta a punta lo que es Talleres, lo que fue Talleres a lo largo de estos últimos 86 años. Un club de 112 años de vida, lo tuvo a Colela desde los 5, como dijo acá, durante 80 años, haciendo fuerza, de una manera u otra, tirando siempre para adelante, sin bandería política, ¿no? Que es algo que por ahí también uno en esta conclusión de lo que representa como hincha Osvaldo Colela, lo puede poner en ese lugar y en esa categoría. Daniel, cortito, Daniel Curti, querías hacer mención a la partida de don Osvaldo. Sí, nada, darle un saludo grande a la familia, y qué se puede decir con él, nada, una leyenda de Talleres, viste, él tenía tres pasiones, no sé en qué orden, viste, la familia, la milonga, como decía él, y su familia.
O sea, ¿y qué más se puede decir, Rayel? Un tipo que tiene un espíritu grande, venir a la cancha allá, como hace tres domingos, venirse a mí. Yo tomo el colectivo a 20 minutos de acá y me cuesta venir a veces. Y él venía allá de su casa, del fondo de la legua allá, y venía a cancha, venía a los programas. ¿Qué se puede decir, colega? Nada más. Un saludo grande para la familia. Aferrado a una de esas pasiones, se nos fue hace un domingo atrás. Para aquellos que no saben, estaba bailando tango en un lugar al que concurría, en Grisel habitualmente, y en manos de su esposa partió. Junto al amigo José de San Cristóbal, que muchas veces lo trajo, lo llevó, lo acompañó en estos últimos años a la cancha, tuvimos la posibilidad de participar de la despedida de Osvaldo. Y se fue como debía, y con algo que yo lo rescato, porque tal vez sobre el final lo pinta de cuerpo entero Osvaldo Colela. La familia permitió que se le gritara un soy Talleres, un ta Talleres, entre esos poquitos que estábamos ahí, y esto hace mención de alguna manera a lo que representa Talleres en la vida de la mayoría, los que estamos acá y los que estamos del otro lado, de los que están del otro lado escuchando el programa. No me dejás mentir, José, fue así exactamente. Exactamente así. Primero que nada, un saludo a la familia, y Osvaldo lo vamos a recordar siempre en la tribuna de Gaboto, y un hincha genuino de Talleres. Él era de Talleres, no era ni de San Lorenzo y Talleres, no, era solo de Talleres. Por eso siempre nos vamos a acordar de él. Y hemos compartido viajes con él, viajamos desde Capital hasta la cancha, y siempre un tipo de buena onda, todo. Yo tuve una pequeña anécdota, estuve internado 3 días. Cuando salí, a veces no tenía muchas ganas de ir a la cancha, y él me decía, anda, anda, dice, cuando estás bien tenés que aprovechar, disfrutar, dice, la verdad que el mejor de los recuerdos. Con 86 pirulos, ¿no? Con 86 pirulos. A todo esto, un tipo que marcaba, quiero extenderme un minuto más porque vale la pena, un tipo que, por ejemplo, para el que hacía un programa de radio, marcaba la agenda, porque te llamaba, lo hacía para la audición de Daniel Torrisi, Sueño de Primera, lo hacía en algún otro programa de ascenso. Te llamaba a la noche, te llamaba a la mañana, te llamaba a la tarde, te pedía información de Talleres, y como productor, si no tenías nada, estabas obligado a generar noticias de Talleres, porque tenías al tipo ahí de Parque Chacabuco que estaba pidiendo novedades de su pasión. Sí, señor. A mí, por ejemplo, 3 veces por semana me llamaba. Claro. Estábamos en un contacto permanente. Para saber qué había de Talleres. Sí, sí, sí. El resto era todo. En un punto me hacía acordar a mi viejo, que claro, me transmitió la pasión por Talleres, ¿no? El saludo y el respeto para él se fue con un merecido soy Talleres y con un ta Talleres, sí, señor, como le cantamos soy Talleres. Sí. Cerrado, como debía, sí, ser. Señor. Bueno, saludo para el nieto. El saludo para la familia. Honró la vida, don Osvaldo Colela, un gran hincha de Talleres. Tiempo de la pausa, estamos por Estación 1550 compartiendo la noche. Dele, hay más, junto a Daniel Vicentín, charlando con nosotros en esta mesa de café ampliada. No es polémica en el bar, es soy Talleres a través de Talleres Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres Locura y Pasión. Centenario Restaurante, de martes a domingos desde las 20, pizzas clásicas, especiales y premium, empanadas, pastas caseras y minutas, Garay 178, Escalada, reservas y delivery 4288-0729. Pescadería Rugemar, distribuidor mayorista de pescados y mariscos, comidas elaboradas. Vení y elegí tu plato. Beltrán 8, Escalada. Pedidos 4248-1433, 4242-3821. Carnes, la preferida. Carne vacuna, cerdo, pollo, productos de granja. La preferida, creciendo día a día. Beltrán 158, Escalada, 4248-2736. Don Tino, materiales para la construcción. De Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez, 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnojas, casa inteligente.
Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-7857. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, casa inteligente. Rondamón, Mexican and American Food. Tacos, burritos, quesadillas, todo acompañado por los mejores tragos. Necochea 325, Ramos Mejía, 4658-7252. Casa Pepe Medina, servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. El predio del Club Atlético Talleres, fútbol 5, 6, 7, 8 y 9. Alquiler de canchas de tenis, escuelita, torneos y cumpleaños. Barragán 4400, Escalada, teléfono 4202-8603, 1524-408788. Sé que entiendo todo de ti. Maxi Kiosco Ricardo, golosinas, cigarrillos, bebidas, siempre en Escalada y junto a Talleres. Hipólito Yrigoyen 6269, Escalada. Dejas tu huella en mi corazón. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Narducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste. Teléfono 154-172-8034. Como dos pequeños Vivero Rots Verde, diseño y ejecución de paisaje, interiores, podas, sistemas de riego, Uriarte 274, Banfield 4202-3739. Jamón y queso, sanguchería, repostería, servicio de lunch, catering. La materia prima hace la diferencia. Jueves 20% de descuento, Avenida Hipólito Yrigoyen 4290, Lanús Oeste 4225-8500. Estás escuchando Talleres. Locura y pasión. Muy bien, señores, retornamos. Segundo bloque de Talleres Locura y Pasión. 20:31 en la República Argentina. Hay una vía de contacto y la posibilidad que el técnico Daniel Vicentín responda alguna de las preguntas, alguna de las consignas que el oyente a través de la vía del mensaje de WhatsApp elija hacerle. Muchos mensajes que van llegando al 1564-91-83-53, 1564-91-83-53. ¿Quién decide los jugadores que se traen al club? Y también quisiera saber qué cualidades previas ha tenido en cuanto para atraer a los jugadores que han arribado al club, desde que él se hizo cargo del primer equipo, nos dice Darío de Villaluro. Bueno, por supuesto que el responsable soy yo, como entrenador. Y después se evalúan muchas cosas. Lo principal, que jueguen bien al fútbol. Fíjate que los jugadores que se trajeron son jugadores que tienen pasado en primera división y eso te garantiza que la pelota vaya redondita como uno quiere, ¿no? Sí, Daniel, pero hay una dinámica en el trabajo porque trabajás coordinado con la dirigencia. Esto me parece que cada nombre que ha llegado estuvo coordinado con los dirigentes. Hay una sugerencia, se debate el nombre un poco. Se habla de lo económico también, porque fuera de micrófono recién, sin entrar en detalle, hablábamos un poquito de lo difícil que resulta resolver la ecuación económica, cuando uno tiene que armar un equipo, gastar más dinero y tiene que tal vez moverse con la misma plata que estaba sobre la mesa hace 6 meses. Olvídate, esa es la realidad. En el ascenso o este año va a ser así muy marcado en casi todos los clubes. No podés mantener tu equipo porque verdaderamente si es el mismo presupuesto que el año pasado, cada jugador merecería un aumento y no se lo podés pagar. Entonces verdaderamente tenés que armar un equipo de cero con lo que eso lleva, empezar de cero a trabajarlo, darle una forma, darle funcionamiento. Pero bueno, así están dadas las cartas. Casi todos los equipos van a tener el mismo inconveniente, hablando de números. Pero bueno, en base a lo otro, sí, por supuesto está consensuado con la dirigencia. Pero como te dije antes, el responsable siempre soy yo, ¿no? ¿Pedís de esos jugadores que ofrecen, por ejemplo? Porque hay muchos jugadores dando vuelta en este momento. Y ahí representantes sobran, me parece, representantes en el mercado. No, mirá, la realidad es esta. Trajimos 6 incorporaciones.
vamos a intentar que terminen de cerrar algunos chicos que estaban en el campeonato anterior. Y bueno, vamos a ver cómo empezamos con esa gente el día jueves a entrenar. Y bueno, después quedarán llegar dos o tres jugadores más que están ahí, cerquita de caer. Pero bueno, todavía no lo podemos tirar al aire porque verdaderamente todavía está privado las negociaciones, ¿no? Me detengo, ya que hablo de los jugadores que arribaron, que llegaron, que seguramente van a entrenar a partir de jueves, en el nombre por nombre. A ver, repasamos en la lista y me gustaría tu análisis breve de cada uno. A ver, el primero en firmar fue el lateral por la izquierda. Alejandro Fabián Gómez, que hizo, como comentamos la semana pasada, las inferiores en el Club Atlético Independiente y después pasó por Villa San Carlos. Por Villa San Carlos, es un jugador que tuvo un muy buen año, que verdaderamente a nosotros nos convenció ya de haberlo enfrentado. Verdaderamente tiene unas características, es un lateral que marca muy bien y que pasa muy bien al ataque. Mejoramos en altura, quizás no se ve, pero bueno, tenemos lateral un poco más alto ahora que quizás fueron un poco de déficit del torneo anterior. Así que es un jugador con mucho tanque de oxígeno para ir y volver. Bueno, me parece que es las características que uno quiere, ¿no? Ezequiel Damián Cacaz, el arquero que salió de esta institución, después pasó por Vélez y por el fútbol chileno también. Bueno, estás trayendo un arquero de experiencia, muy buena persona sobre todas las cosas, porque yo lo tuve en Atlético Tucumán, así que bueno, sé las características que tiene como jugador y como persona, es más fácil, ¿no? Buen apunte, se lo habías tenido en Tucumán, en la época de Atlético. 2012. ¿Dónde eras preparador físico vos? Ayudante de campo. Ayudante de campo junto a Ricardo Rodríguez. A Ricardo Rodríguez y Heraldo Rodríguez. Bien, el tercero en arribar, ¿quién fue? El tercero en arribar fue Maximiliano Alberto Badel, el volante ofensivo surgido de Estudiantes de La Plata, que pasó por Fénix, Villa San Carlos, San Telmo, entre otros. Bueno, ahí un poquito a veces lo que hablamos, ¿no? A veces la billetera no te da para traer a un jugador en el mejor momento. Lo de Badel fue muy interesante en Fénix, muy interesante. El año pasado ya lo habíamos sondeado para traerlo, no se pudo. Bueno, verdaderamente en el lugar de Badel jugó un jugador que me parece que fue descollante este año, que es Wilson. Wilson Gómez me parece que fue superlativo. Entonces, bueno, a Badel quizás le tocó jugar menos, pero no deja de ser el jugador interesante que nosotros queríamos traer ya del año anterior. Y por eso, apuntando al Badel, en todo caso, de la otra temporada, de la 16-17, que en esta lo vas no a buscar. Perfecto, en esta no tuvo la continuidad que quizás un jugador se merece, pero también hay que analizar que el jugador que estuvo en su lugar tuvo un nivel muy alto. Entonces, ahí es donde el técnico tiene que agudizar el ingenio. Tal cual. Tiene que buscar un poco más atrás, no quedarse con lo último que vio. A Wilson Gómez no lo puedes traer. Claro. Si vamos a analizar eso... ¿Por qué no lo puedes traer? ¿Por la plata? Por supuesto. A Wilson Gómez lo está pidiendo un club de Nacional B o Primera División. Tiene contrato por un año más, es un jugador de club de San Carlos, así que, por ejemplo, te di un caso puntual. Nosotros íbamos a buscar a Badel, pero bueno, también nos enteramos de eso ahora que estamos hablando, te digo que es un jugador muy caro porque está pasando por un muy buen momento. Sí, Badel, a ver con la lista. Guillermo Santana, el jugador surgido de Estudiantes de La Plata, paso por Acassuso y último paso por Barraca Central. Lo mismo, parecido, fíjate, es un lateral que en Acassuso anduvo muy bien, me parece que tuvo un nivel muy alto. El año pasado también estuvimos cerca de que llegue al club. Bueno, este año estuvo atrás del Chinito. El Chinito tuvo un muy buen semestre. El Chinito Rodríguez, bueno, hizo banco casi todo el semestre. Pero es un jugador muy interesante que uno lo quiere poner en el nivel del semestre anterior o, por supuesto, de Gazuso, ¿no? ¿Cómo los levantás futbolísticamente a esos dos jugadores? ¿Primero de la cabeza? Primero escucharlos. Si están con las ganas, porque las ganas son todo. Y bueno, me parece que todos los que arribaron propusieron eso. Las ganas de estar en el club, las ganas de volver a ser, que me parece que es lo principal. Uno después lo acomoda de la cabeza, de lo futbolístico, empieza a buscarle la credibilidad que uno necesita que confíen en uno. Así que eso se va a ir dando a partir de los entrenamientos que uno los tenga cerquita, ¿no? Marco Sebastián Aguirre, el jugador de 34 años, surgido del Club Atlético Lanús, el paso por Europa, por Arsenal, por San Martín de San Juan, también Nacional de Uruguay, y último paso por el fútbol colombiano, más precisamente por Deportivo Pasto. Perfecto. También Chicago, lo último acá en Argentina, 2017 Chicago. Jugador distinto. Fíjate los clubes que nombraste, es un jugador de primera división que a veces pasa y uno tiene que ser consciente de lo que uno vive. Quizás Talleres no podría traer ese jugador si el pibe no viviera acá. El pibe vive a 20 cuadras del club y está con muchísimas ganas de estar. Entonces hay que aprovecharlo. Yo creo que va a ser un jugador distinto que va a dar mucho para la camiseta de Talleres.
tenés ahí también un desafío junto al cuerpo técnico, de ponerlo bien físicamente. Por supuesto. De tratar de reducir ese margen de 6, 7 meses que puede llevar sin jugar hasta que arranque el campeonato. Tal cual. Que se siente, ¿no? En un jugador grande se siente. Se siente, pero tenés una pretemporada desde el cero. Mm. Lo lindo fue haberle ido a buscar temprano. Sí. Entonces arranca la pretemporada de cero y me parece que te da la puesta a punto. La macana es cuando un jugador llega sobre el filo, como nos tocó el año pasado con muchos jugadores, faltando 3, 4 días para empezar el campeonato. Lo pones bien recién a partir de la quinta fecha, cuarta fecha. Me parece que esta es distinta, ya lo tenemos con nosotros, ya estuvimos tomándole algunos testeos, así que me parece que va a venir bárbaro. ¿Dónde lo pondrías en el equipo, ya que estamos, nos adelantamos unas semanas? Si querés te puedo decir un pedacito de una charla que tuvimos con ellos. Dale. Nosotros le vamos a pedir la polifuncionalidad. Vos pensás que vamos a hablar de lo mismo, de un equipo que va a rondar en un equipo corto, que va a tener muchos chicos del club. Entonces me parece que uno le va a pedir eso, le va a pedir que pueda jugar como interno, que pueda jugar como enlace, que pueda jugar por afuera, así que va a ser un jugador que en casi todos los clubes jugó una posición distinta. Surgió por afuera, surgió en Lanús por afuera, siendo muy picante. Sí, lo dijo en la nota de frecuencia de Albirroja Play, ya no tiene el despliegue físico de los 20 años, obviamente, supuesto, ¿no? Pero bueno, tiene la experiencia y el talento intacto, porque verdaderamente en el 2017 de Chicago jugó ahí como media punta, como enlace, y bueno, me parece que lo hizo muy bien al lado del Gomito, ¿no? Y el último que llegó en esta última semana, Maximiliano Andrés Lazo, el mediocampista ofensivo de 30 años, bastante bajito, 1.69 lo que estaba midiendo, de último paso por el fútbol rumano en Argentina, en Banfield, en dos ocasiones, Olimpo y Unión también de Santa Fe. Sí, Unión, Douglas High, es un pibe que verdaderamente también pasado en primera división, jugó en muchos clubes de muy alto nivel, y lo mismo que me dijiste vos recién, es un pibe que arrancó picante por afuera y de a poquito se fue moviendo para el medio, hoy ya más avezado, más asentado, quizá en Rumania jugó como Pasaglia, para que tengan una idea de la posición que estuvo jugando en Rumania. Y a nosotros nos convenció. En Banfield, si no me equivoco, había empezado jugando ahí. En Banfield, doble 5 adelantado. Doble 5 adelantado por derecha. Claro. Allá en Rumania lo pusieron como 5 por izquierda. Y bueno, verdaderamente, si mirás un poquito los partidos de él, tiene mucha similitud a Pasaglia, que bueno, sale uno y entra otro. Y bueno, me parece que de la misma forma es un jugador de nivel de primera división, que bueno, uno pretende sacarle lo mejor. Hoy consolida la continuidad de Marrone, que dijo que se quiere quedar ya hace más de una semana, estará finiquitando los términos de su renovación de contrato. Hoy los ves jugando a Marrone y a un volante de esta característica, de buen pie, de dinámica a la mitad de la cancha, para que la pelota pase un poco más por ese jugador de esta característica. Sí, por supuesto. Vos tenés a Marrone. Me trato de imaginar el equipo que viene, ¿no? Digo, porque vos en la cabeza con tu cuerpo técnico debes charlar de esto, lo que quieren después. Claro, vos tenés a Mauro, que vos ya sabés que es el volante tapón, el volante central, y de ahí para adelante podés oscilar. Los tres volantes que jugamos muchas veces, podés pasar a dos volantes de marca y a tres media punta y terminar jugando con un punta solo, con dos o con tres. La versatilidad es lo mejor, por eso lo que uno le pide al jugador que se abran de la cabeza para poder desempeñar varias funciones, ¿no? ¿Hoy qué pensás? ¿Un equipo con un arquero, cuatro defensores, en el medio otros cuatro, o ahí va a estar un poquito, a lo mejor la variante en relación a lo que vimos la temporada anterior con un más clásico 4-4-2? Mira, siempre el sistema te lo terminan dando los jugadores. Sí. Vos podés tener en la cabeza un sistema y después uno rinde más que otro y lo tenés que poner porque está rindiendo más. Sí. Para nosotros eso es, siempre es así. Y te cambió el esquema, obviamente. Y te cambió el esquema, tal cual. Ahí, ese es el punto a decir siempre, nosotros se lo decimos, juega el que está mejor. Y si eso hace que vos tengas que cambiar el sistema, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces voy a tener que esperar algunos días para encontrar la respuesta. Creo que en 20 días tenemos un partido amistoso ya programado, que es contra la primera de Independiente. Así que bueno, me parece que ahí va a empezar un poquito a desfilar este taller de 2018-2019. Cerramos la cuenta reciente de los que han llegado hasta aquí, ¿no? Sí, 6 refuerzos. Pregunto por la baja, porque en esta semana Lucas Morales, bueno, traía algunas novedades, ya desde el jueves pasado en realidad se había empezado a confirmar la baja de Pasaglia. Brian Mangione entrevistaba también a Enzo Baglivo, era baja Baglivo, no me quiero olvidar de ninguno. Estos se suman los que ya fueron declarados prescindibles al término del campeonato. La lista está por ahí, la repasamos para aquel que no está muy atento de los que se fueron, con Elías Gómez a la cabeza. Sí, exactamente, con Elías Gómez a la cabeza. Luciano Ginart, Cristian Leiva, Nahuel Bravo, Sergio Viturro, Jorge de Mayo, Ezequiel Vidal, Juan Pablo Pasaglia, Enzo Balivo y César Borda, en ese orden. ¿Tendrá las razones para no haber tenido en cuenta en lo que viene alguno de estos?
yo te dije lo que, bueno, fuera de micrófono, al aire, afuera de aire, sí, hablábamos un poquito de lo que es la billetera de un equipo del ascenso, y bueno, me parece que retener a muchos de los jugadores se hace imposible. Muchos jugadores necesitaban un cambio de aire, en esa lista no hay jugadores que el técnico no, quizás no los quería, es que otro club puso un poco más de plata y bueno, verdaderamente no, el taller no estaba para pagarla. Entonces, bueno, verdaderamente hay un poquito de todo. Y igual a cada uno de ellos agradecido porque dejaron todo. El nivel que tuvieron solamente lo sabe el entrenador, o internamente sé lo que me pudieron haber rendido o lo que me rindieron. Así que verdaderamente yo agradecido. Verdaderamente no estaban para este proyecto 2018-2019, pero bueno, me parece que hicieron las cosas muy bien defendiendo los colores de Taller. ¿Lo del arquero fue una decisión compartida con los dirigentes, la salida de Elías Gómez? Sí, sí, futbolístico. Eso está claro. Es una decisión futbolística que bueno, termina el año y, bueno, de la misma forma no estaba para empezar este proyecto 2018. ¿No te convenció de algunos partidos de Elías Gómez, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. Es futbolístico, quédate tranquilo que es futbolístico. Yo le quiero preguntar, Daniel, por un jugador puntual, por Enzo Baglivo, ¿qué pierde el equipo con la salida de un referente de este equipo como es el defensor central? Y si van a ir a buscar un defensor central justamente de la talla de Baglivo o que cumpla la función que cumplía Baglivo dentro del equipo. Muchísimo. Perder a Baglivo es muchísimo, eso está claro. Ahí está lo que dijimos, que no es que el técnico quería que Baglivo se vaya, y Enzo lo sabe muy bien. Lo charlamos el año pasado, lo charlamos este año de vuelta. Para mí es un referente, para mí es un jugador que lo mismo, tiene pasado y formación en primera división. Eso hace que esté más afinado, más dúctil con la pelota, tiene un pase firme de primera división. La genética es de primera división, así que verdaderamente uno pierde una pieza clave. Pensá que quizás la pinchada rueda que tuvimos en el campeonato fue con una de las lesiones de Enzo, ¿no? Entonces, bueno, a uno le duele, pero sé que el jugador necesitaba o quería un cambio de aire, un progreso económico, y bueno, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Por supuesto, esto es una muy buena persona, uno compartió casi 2 años de trabajo con él, y bueno, uno le decía lo mejor y bueno, agradecido por todo lo que nos dio. Hay muchos mensajes y nos quedan menos de 15 minutos de programa y 55 tenemos que entregar. Dele dos, si los puede responder Daniel Vicentín. Me gustaría también abordar por alguno de los nombres que quedan todavía a definirse en la continuidad. Siguen llegando los mensajes en el 15-64-91-83-53. Saludos a José y a todo el equipo. Excelente recuerdo de jugarlo con él en un día especial. Y muy bueno escuchar a Lete. Adrián nos dice de Villaluro. Siguen llegando los mensajes. Muchos mensajes también por el Día del Padre y saludando a todos lo que son los padres tallarines. Feliz día para todos los padres albirrojos y para el técnico, desearle lo mejor y que cumpla con nuestro sueño de ascender a la ciudad, nos dice Rubén de Escalada. A ver, alguno que venga con pregunta para el técnico, si podemos abordarlo antes del cierre de este bloque. Carlos de Capital nos pregunta, me gustaría consultarlos por la Sosa, ¿por qué no aparece como los que no interesan ni los que estaría por renovar? Una lástima, lo denso, lo vamos a extrañar. Bueno, lo denso es Baglivo, se refirió recién. Y consultaba también por el caso de Blas Sosa. Blas Sosa, ¿qué va a pasar con Blas Sosa? Bueno, desde ahí nos dio el puntapié para preguntar con los que estamos en duda todavía, para saber qué va a ocurrir con ellos. Lo que hablábamos afuera de aire, hay muchos chicos que todavía no se sentaron a resolver su cuestión económica, así que bueno, por eso nosotros somos cautelosos, los 6 refuerzos sí son los que están, y bueno, muchos tenemos que esperar a ver cómo resuelven verdaderamente la parte económica, y bueno, ser respetuoso, como decimos de ellos, esperar estos 4 días y vemos a partir del jueves con quién podemos contar. A ver, meto en ese grupo a Gaona, a Blas Sosa, a Utarmín. Tal cual, que todavía no arregló. No arregló. ¿Te interesaría que sigan si pueden ajustarse a lo económico? Sí, tal cual, por eso te digo, esto es esperar de esta semana la toma de decisión que va a tener el jugador y el club, por supuesto, ¿no? Clarotti está en la misma situación. En la misma situación. Si se puede acomodar a la economía del club. Si se puede acomodar a la economía del club, seguiría en taller. ¿Te gustaría que siga? Sí, sí, por supuesto. Y si no, con esos recursos hay que ir a buscar a otro. Tal cual, por eso te digo, es lo que le va a pasar a muchos equipos de la B Metropolitana y de otras categorías. Los entrenadores van a tener que arrancar de cero y darle nuevamente un funcionamiento. Carboni, porque se habló algo de la productividad de Carboni, de lo que sería una continuidad, pero viene por ahí. Evaluada por productividad y cobrando por partido, más o menos, ¿no? Explicado. Como te digo, yo en la parte económica no me meto, pero sé que es algo así. Y bueno, estaban también en sentarse y resolver algunas cosas. ¿Te interesaría que quede Carboni? Sí, es un jugador interesantísimo. Ya te digo, cada uno de los que pasó por nosotros este año, cada cual nos dio lo mejor que tenía en ese momento. Y yo creo que uno les puede seguir sacando. Pero bueno, como dijimos antes, los tiempos te apremian, la billetera manda también. Y bueno, me parece que nosotros rearmamos un equipo para empezar
de lleno esta pretemporada. De todos estos que yo nombré, ¿hay alguno que te interesa más? Que cuando te sientes a hablar con Osvaldo Maffeo, el secretario, con Julio Fernández, le diga, a este hay que tratar de arreglarlo. ¿Hay alguno para mirá, a la mayoría le dijimos lo mismo. O sea, el tema que, bueno, que está claro, o sea, uno tiene claro que el escenario es este. El escenario es donde, si las cosas están dadas así, hay que empezar de vuelta. Y por más que a uno sepa que tiene camino allanado, porque ese tipo lo tuviste durante un año y ya sabe todos los movimientos que le vas a pedir, tendrás que empezar de vuelta, es responsabilidad del entrenador, y bueno, empezaremos de vuelta. Vamos a ser cautelosos, a ser cautos, no nos metemos en la parte económica del jugador, por supuesto que necesita un aumento y lo merece, vamos a esperarlo y bueno, vamos a hacer, vamos a tener un poquito de paciencia estos días y vamos a ver con quién contamos el jueves para empezar a entrenarnos. ¿Y qué buscan todavía? ¿Atrás de qué están? Lo que me preguntó recién, ¿no? Buscamos un central por la salida de Enzo, seguro. ¿Uno solo? Si se va a terminar, tenés que buscar dos. Tenés que buscar dos. Por eso te digo, acá a Leo Gigli también se le termina el préstamo, o sea que volvería a Armenio. También no sabemos cuál va a ser su situación. Así que bueno, por lo pronto es salir a buscar un central de afuera y tratar de renovar lo que tenés. Y arriba, ¿no? Por supuesto. Calculo que eso va a estar al caer algún delantero esta semana, ¿no? ¿Hay algo? Sí, hay algo, pero como te dije antes, todavía los nombres. Más allá de lo de Basoler, por ejemplo, que se habló en un momento. Bueno, más allá de lo de Basoler, había una diferencia económica con lo de Basoler entre lo que pretende. Hay alguna diferencia económica, por lo que me enteré. Como pero 40 diferencias económicas. No, está más cerca, me parece. Más cerca. Está más cerca. Me alegra un poquito, entonces. Sí, te podés alegrar porque está cerca. 40 cuadras había diferencia. No está tan lejos. Es como todo. Es un jugador de nombre que te garantiza gol. Pero bueno, cuando hay equipos que ponen muchísima plata, generan un movimiento de mercado que a veces es fantasioso. Pensá que a Basoler lo quería Tristán Suárez, pensá que los dos delanteros de Tristán Suárez son 300 lucas entre los dos. Claro. O es el Bus Populi, por lo menos, ¿no? Claro, ¿no? Aparte me enteré después, bueno, en algún momento lo charlaré, una modalidad de pago que hay también. Muy particular, con contratos. Ahí me mataste, Ahí me algunos mataste, clubes que lo hacen. Ahí me mataste. Son empleados de una empresa y juegan para el club. Ocho sueldos lo paga una empresa, el valor de 8 sueldos lo paga una empresa y juegan para un club raro, ¿no? Lo pongo en sintonía para el oyente por ahí que está del otro lado, porque dice, ¿cómo el club X paga tanto por un jugador? Bueno, esta semana conocí algunos detalles de eso, no lo sabía que era así. Lo arrima una empresa y bueno, estas son las cosas. Y bueno, esa empresa quizás tiene... O se lo imponen, lo tiene que pagar una empresa. Tal cual. Pensar que ese mismo club está trayendo jugadores también de un valor enorme y alto. Claro, claro. Pero bueno, también si juzgás, ese equipo hizo lo mismo punto que vos. Sí. Así que me parece que después trabajo. Necesitas un par de delanteros, de todos modos. Sí, por supuesto. No solamente quedarnos con un 9. Por supuesto, estamos hablando de lo que te dije antes, ser cauteloso, esperar que se resuelva esta semana la situación de los jugadores que están acá. Y a partir de eso, ver cuántos entran y cuántos se van, ¿no? Me tengo que meter en la pausa, 20:50. Nos va a quedar algún minuto para el cierre. Estamos charlando con Daniel Vicentín. Estamos compartiendo juntos la noche de Talleres, locura y pasión. En pleno receso, en plena etapa del Mundial, nosotros hablamos de Talleres. Lo que más nos importa. Créame, tiempo del corte. Ya regresamos. Que sea y más. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. La Espiga de Oro, las mejores pastas de Zona Sur, ventas por mayor y menor, Beltrán 393, Escalada, 4242-6977, Del Valle y Berlucea 3021, Lanús Oeste, 4241-5287. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer. Con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirrápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Microómnibus 45. Virtual Risk, seguros y administración de riesgos. Mercedes 3372, Segundo B Villa Devoto, 4502-6031. www.virtualrisk.com.ar.
Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias. Avenida Hipólito Yrigoyen 6411, esquina Rosales, Escalada, 4248-5255. Centro Odontológico Doctora Liliana González, odontología, especialista en estomatología, obras sociales y particulares. Beltrán 338, Escalada, turnos 4202-5060. Fotocromos Milla, una empresa de película, los mejores fotocromos de la zona sur. Avenida Hipólito Yrigoyen 2846, primer piso, Lanús Oeste, 4240-2128. Ferretería Madero, sanitarios, pinturería, bulones, materiales eléctricos. Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada, 1563-9279. El arquitecto César Buosis agradece el aporte de quienes hicieron posible la construcción de nuestras tribunas y los invita a seguir colaborando. Consultas por planos 1549-160315. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda, 1221, Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. Omar San Girolami, odontólogo, Miriam Valente, foniatra, turnos lunes a viernes por la mañana, martes, miércoles y jueves por la tarde, 2 de mayo 2784, Lanús Oeste, 4247-8484. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 116, esquina Cabur, Escalada, 4288-3052. Y Ministro Brin, esquina Carlos Gardel, Lanús Oeste, 4240-6942. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque, si el reloj no me miente, por ver la estación 1550, a ver, estamos para el último tramo, ya cerrando la charla, Daniel Vicentín con nosotros, la última pregunta, porque no va a quedar mucho tiempo tampoco para el desarrollo, pero por el tema de juveniles, pregunta, porque van a ser una parte importante de la confección del próximo plantel. Hay jugadores que van a tener que ganar rodaje, algunos como Arcuri y otros que van a tener que ir con el correr de los partidos seguramente teniendo chances, porque evidentemente por lo que vamos viendo va a ser un plantel que tendrá que estar en su base nutrida por estos jugadores surgidos de la cantera. Sí, por supuesto. Van a quedar algunos jugadores de categoría 97 que tienen que hacer primer contrato. Y bueno, y muchos chicos del club van a subir, por lo menos a ser parte de la pretemporada, subiendo y bajando, jugando en su categoría los fines de semana, pero por lo menos uno ya vio, ya tiene un par de nombres como para tener en cuenta, ¿no? Que como tío no te los tiro al aire todavía, porque no se lo dijimos a ellos todavía. Pero bueno, los vamos a citar esta semana para ir evaluándolos en el día a día con Primera División. Chicos, por ejemplo, en las últimas tres categorías. Tal cual, sí. ¿Que van a alternar como una especie de selectivo? 98, 99, van a subir, pero van a seguir jugando en su categoría para seguir tomando minutos de fútbol. Necesitas mucha coordinación con el cuerpo técnico de inferiores. No, olvídate, muy buena gente, por ejemplo, con Paco Iriarte nos conocemos de toda la vida, así que está muy coordinado, eso olvídate, eso está muy bien. Así que lo que nos interesa a nosotros es que el jugador tenga el rodaje que tiene los fines de semana en inferiores y bueno, que pueda entrenar con nosotros para tener un poquito más de, digamos, de roce con otra categoría y con otras edades, ¿no? ¿Cuántos de esos chicos serían, por ejemplo? No, vamos a intentar que sean 4 o 5 y bueno, ya te digo, los vamos a ir viendo, los vamos a ir rotando para que todos tengan chance y que los podamos evaluar y ver a todos. Una cosa es verlo y una cosa es tenerlo, ¿no? Daniel Vicentín, gracias por haber charlado con el equipo de Frecuencia Albirroja a través de Talleres Locura y Pasión. Estaremos siguiendo ya el jueves entonces la vuelta al regreso al trabajo. Gracias a ustedes por la invitación y como les decimos siempre, quédense tranquilos que este cuerpo técnico y los jugadores le van a dejar todo en el día a día para dejar a Talleres lo más alto posible. Más cerca cuando esté ya el 11 de agosto, la fecha de arranque del campeonato, por ahí una semana antes nos gustaría volver cuando, a conversar. Cuando quieran ustedes, saben que tienen las puertas abiertas, están siempre los entrenamientos de nosotros y nosotros agradecidos. Para empezar a entender también lo que han armado. Está perfecto. ¿No? Creo que ayuda eso. A nosotros nos gusta también. ¿No? Ayuda a entender al otro. Sí, por supuesto. Está muy bueno. Señores, gracias por haber estado junto a nosotros. Feliz día para todos los padres albirrojos. Hemos estado por Estación 1550 para compartir juntos otro taller de locura y pasión. El domingo nos reencontramos a las 20. Chao, fuerte abrazo. Gracias por estar. Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.